Con 59 minutos y sobre la crisis en Venezuela del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, pues el congresista Daniel Saraberry se pronunció en torno a este tema de Venezuela que mantiene la expectativa pues a todo el mundo que rechaza este régimen dictatorial. Habló también, mencionó pues al congresista Manuel Dankmert, quien respaldó el gobierno de Nicolás Maduro. Escuchemos. No solamente no llama la atención que no lo haya suscrito, sino que vemos que uno de los congresistas que llegó por esa agrupación, ahora forma parte de un bloque autodenominado Nuevo Perú, haya salido a respaldar este régimen dictatorial, tirano, que ha pues hundido en una crisis terrible al pueblo venezolano y que más bien felicita, ¿no?, el accionar abusivo, represivo de este régimen. Realmente esa es la posición pues de quienes acompañan a la señora Verónica Mendoza y que llama poderosamente la atención. El resto de voceros, el resto de bancadas, sí tenemos una posición firme en favor de la democracia, de la libertad, en respaldo al pueblo venezolano, en que se debe de restablecer cuanto antes la democracia en Venezuela. Y el día de hoy probablemente estemos aprobando esa moción y además respaldando también las decisiones del gobierno del Perú respecto a este tema. Nos parece positivo, saludamos la decisión del canciller de convocar a los demás cancilleres de América Latina para una reunión el día 8 y esperemos que se tomen medidas concretas al respecto.